Los antiguos mayas habitaron la región que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su civilización se desarrolló en una serie de fases a lo largo de varios milenios, dejando una huella indeleble en la historia de Mesoamérica. Los orígenes de los mayas se remontan a la era preclásica, alrededor del 2000 a.C., en el período conocido como el preclásico temprano. En esta época, las comunidades mayas eran principalmente agrícolas y se establecían en aldeas. Durante el preclásico medio, 1000 a.C., 300 d.C., surgieron las primeras ciudades-estado, como Nakbe y El Mirador, con complejas estructuras ceremoniales y comercio a larga distancia. El período clásico, 250-900 d.C. Este fue el apogeo de la civilización maya. Durante este período, se construyeron ciudades impresionantes como Tikal, Calakmul, Copán y Palenque. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica altamente sofisticado, que les permitió registrar su historia, religión y conocimientos. También se destacaron en matemáticas, desarrollando un sistema de numeración vigesimal y un calendario preciso, conocido como el calendario de la cuenta larga, que aún se utiliza en algunas comunidades mayas. La religión y la cosmología maya. La religión desempeñó un papel central en la vida de los mayas. Adoraban a una variedad de dioses y diosas y realizaban complejas ceremonias religiosas. Su concepción del mundo estaba profundamente ligada a la observación de los astros, lo que los llevó a desarrollar una avanzada astronomía. Los mayas creían que el tiempo era cíclico y que el tiempo presente se asemejaba a ciclos anteriores, lo que influenció su toma de decisiones políticas y religiosas, la economía y el comercio. Los mayas practicaban la agricultura intensiva, cultivando maíz, frijoles, calabaza, cacao y otros cultivos. Además, eran expertos comerciantes y mantenían rutas de comercio que se extendían desde el sur de México hasta Centroamérica. Intercambiaban bienes como obsidiana, jade, plumas de quetzal y textiles. La arquitectura maya. Los mayas son famosos por sus impresionantes edificios y complejos arquitectónicos. Construyeron templos, pirámides, palacios y observatorios astronómicos. Tikal, por ejemplo, cuenta con enormes estructuras de piedra que se elevan sobre la selva, mientras que Copán es conocida por su impresionante escalinata jeroglífica. A pesar de su grandeza en el clásico, la civilización maya sufrió un declive misterioso. Varias teorías sugieren posibles causas, como la sobreexplotación de recursos naturales, la guerra, el cambio climático y la deforestación. A lo largo del período clásico tardío, 900-1500 d.C., muchas ciudades mayas fueron abandonadas o destruidas y la civilización se fragmentó en pequeños reinos y ciudades y estado. A pesar del colapso de las grandes ciudades, la cultura maya continuó en la región. Sus descendientes modernos mantienen tradiciones culturales, idioma y religión que se han transmitido a lo largo de los siglos. Además, la escritura maya ha sido descifrada en gran parte, lo que ha permitido a los arqueólogos e historiadores comprender mejor la historia y la cultura de los mayas. La civilización maya está llena de datos curiosos y asombrosos, escritura jeroglífica avanzada. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de las civilizaciones antiguas. Tenían más de 800 caracteres diferentes en su escritura jeroglífica, que incluía elementos logográficos y fonéticos. Esta escritura se utilizaba en monumentos, códices y cerámica para registrar eventos históricos, genealogías y rituales religiosos. Calendario. Preciso. Los mayas crearon varios calendarios, pero el más famoso es el calendario de la cuenta larga, que tenía una precisión asombrosa. Este calendario podía rastrear el tiempo durante miles de años y aún se utiliza en algunas comunidades mayas hoy en día. Juego de pelota mesoamericano. Los mayas practicaban un deporte llamado juego de pelota,
que era una combinación de fútbol y baloncesto modernos. Los jugadores intentaban pasar una pelota de caucho a través de anillos en las paredes de la cancha, utilizando solo sus caderas y codos. El juego tenía un fuerte significado religioso y a veces se jugaba como un ritual que podía incluir sacrificios humanos. Sistema de medición del tiempo con conchas. Los mayas también utilizaron conchas de caracol para medir el tiempo. Los caracoles se perforaban y se utilizaban como instrumentos de viento para producir sonidos que marcaban intervalos de tiempo. Descubrimientos astronómicos. Los mayas eran astrónomos expertos y realizaron observaciones precisas de los movimientos planetarios y estelares. Sus conocimientos sobre los astros les permitieron crear calendarios altamente precisos y predecir eclipses solares y lunares. Códices mayas. Aunque la mayoría de los códices mayas se perdieron durante la conquista española, algunos sobreviven hasta hoy. Estos manuscritos son una valiosa fuente de información sobre la cultura, la historia y la escritura de los mayas. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video.